Los días de los pioneros no han quedado atrás. En nuestra época hay pioneros cuyos logros nos sirven de inspiración a todos. En todo país, en toda ocupación y actividad dignas, los miembros de la Iglesia Mormona enfrentan pesares, se sobreponen a obstáculos y siguen a los siervos del Señor Jesucristo con el mismo valor de los pioneros de antaño. Al seguir a los profetas y resistir la tentación, el Señor me ha bendecido con un grado de felicidad mayor que el que hubiera recibido de las cosas del mundo. Soy un miembro fiel de la Iglesia y honro mi sacerdocio. Por ser la primera en mi familia en aceptar el Evangelio y por tener un testimonio de él, me considero una pionera moderna. Soy un pionero moderno. Somos pioneras modernas. Ellos pagan sus diezmos y ofrendas, sirven como misioneros o voluntarios o apoyan a otras personas para que lo hagan. Sacrifican placeres inmediatos para observar compromisos de naturaleza eterna. Aceptan llamamientos y para servir a otras personas dedican libremente su tiempo y a veces su vida. Hacen tal cual lo enseñó el Salvador, se niegan a sí mismos, cargan sus cruces a diario y le siguen. Ustedes son jóvenes de noble progenitura, tal vez no sepan aún lo que es esto. Pero significa que sus antepasados fueron hombres y mujeres que realizaron muchas cosas de gran valor. Tomaron decisiones que no siempre eran fáciles y debieron pagar un alto precio por ellas. Aún algunos dieron la vida antes que abandonar la verdad que habían abrazado. Quiero contarles acerca de tres jóvenes de 18 años. En 1856, más de 1,000 de nuestros miembros tuvieron grandes dificultades al cruzar las llanuras para llegar a este valle. Debido a una serie de desafortunadas circunstancias, comenzaron la jornada. Ya entrado el invierno y en las montañas de Wyoming encontraron mucha nieve y un frío terrible. La situación era desesperante y muchos murieron. Poco antes de la Conferencia General de octubre, al enterarse de lo que ocurría, el presidente Brigham Young envió ayuda y provisiones en rescate de aquella pobre gente. Cuando el primer grupo de auxilio llegó a donde se hallaba la compañía de Martin, se dieron cuenta de que no contaban con suficientes carretas para rescatar a todos, así que muchos tuvieron que continuar caminando con sus carretones de mano. El 3 de noviembre, al llegar al río Sweetwater, sus aguas estaban casi congeladas. Después de haber soportado tanto y por encontrarse tan débiles, parecía ser que cruzar el río resultaría imposible. Meterse en esas aguas frías era como atravesar los umbrales de la muerte. Aún los hombres, una vez fuertes y vigorosos, se sentaron en el suelo congelado y lloraron junto con las mujeres y los niños. Muchos no se consideraban capaces de realizar tal tarea. Y esto dicen sus anales: tres jóvenes de 18 años que formaban parte del grupo de rescate, para asombro de los que allí estábamos, alzaron una a una en sus brazos a casi todas las personas de la trágica caravana y las cruzaron al otro lado del río. El esfuerzo y el haber estado expuestos a la intemperie fueron tan tremendos que, años más tarde, los tres enfermaron a causa de ello y murieron. Cuando el presidente Brigham Young se enteró de aquel acto tan heroico, lloró como un niño y declaró públicamente que tal hazaña aseguraría la salvación eterna de C. Allen Huntington, George W. Grant y David P. Kimball en el reino celestial de Dios y mundo sin fin.
Inmenso fue su heroísmo y sagrado el sacrificio que hicieron de su salud y aún de su vida misma para salvar a quienes rescataron. Sean ustedes fieles a ese magnífico legado. Firmes, creced en la fe que guardamos. Por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad.